¡Dale el corazón! Muy bien, muy nerviosa, ansiosa, pero con muchas ganas, la verdad. Me sentí poderosa, muy fuerte. Muy feliz y muy satisfecha del trabajo que presentamos. Muy acompañada, siempre. Vamos, vamos. Se ganaron el almuerzo. Sí. Gracias, niñas. A mí me pareció que usted no es más cachero, usted es un bailarín, usted es responsable, usted es muy bonito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tobillo? No, no, que estoy saliendo una recuperación, pero ya estamos, es ready. Sí, estaba hace mucho rato con una hiperextensorcita del tobillo, pero ya. Estamos, espero menos. ¿Son nervios? ¿Alguna expectativa? No, expectativa, todas. Estoy nervioso, sí, pero es el nervio normal del escenario. Pero expectativas, mucho. Yo sé que nos va a ir muy, muy, muy bien. Estoy muy enojado. Tengo un poquito más de confianza porque es como mi desarrollo físico y es como mi centro como tal para sentir esa sensación. El hip hop tiene la competencia más fuerte. El hip hop, la competencia más fuerte es Japón, está entrenando allá. Tailandia. Tailandia, Ecuador. Sí, porque ahorita baila también a las 4. Tiene que ser mortal, ¿no? Mortal está aquí en donde. Hay que buscar soluciones, no estrés. Vale. Por hoy. Por hoy. Por hoy. Sí, lo que tenga que hacer. Mucha gente está esperando hoy, ¿no? Pero mire, la familia, la academia. Un deportista olímpico se prepara 4 años. Partió casi en la media de un disparo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que decían ellos mismos, decían, yo me preparo 4 años para ir a competir y sé que no voy a ganar. Ellos saben que no van a ganar. ¿Sí? Y aún así compiten y dicen, y yo quiero superarme a mí mismo. Un segundo. Que si corrí 11.8, corra 11.7, y eso para ellos ya es una victoria de 4 años, bajar un segundo, hacer una marca personal. Pues cada mañana, si tienen la oportunidad, ya sabes, que de superarse así, si tú haces el mortal ya, con eso ya tienes el mérito, y el hecho de pararse en esa pedana solo, ya es suficiente. Es que ese es el detalle, que es que por eso mismo, o sea, ya estaba dominado. ¿Cómo es que me caigo en algo que ya está dominado? O sea, eso es lo que más potencia me da. O sea, yo es la berraquera y es la tristeza de mi madre de defraudar y de decepcionar a la gente. ¿A quién está defraudando? Fabio, no está defraudando a nadie. Esperar mañana, va, pasamos y la pegamos. Usted está echando culpas. Ni siquiera es que, sabemos. ¿Cómo no va a echarme la culpa si yo fui el que me cae? Gracias.
más feliz que me recomendé. Saqué la espinita de la ducta. Estoy espero feliz. Para que sepan que sí soy capaz. Listo. Yo voy con toda mañana. Estabas lesionada ayer, ¿cierto? Ay. Sí. O sea, me vendaron. Tengo una venda en el pie y dos medias de compresión. Pero se logró y no me caí en el truco. Lo hice perfecto. Pues me tengo que quitar la venda porque ya me salió el pie. Pero se logró. ¿Cómo se siente? Increíble. Al principio uno sentía como un nudo acá y acá. Estamos uno felices. Está allá y se sale. Estamos felices porque felices. La pegamos toda. Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo solo la veo, yo pum 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 pum, yo ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estamos súper emocionadas, para mí, para estar en ese momento, ya no importa el resultado, ya depende de los jueces. Lo importante para nosotros es saber que todo ese trabajo, todos esos medios se vieron reflejados de hoy, que lo dimos todo yo. Pasamos. El primer plano. No pasamos. En primer plano no pasamos. Niñas. Ya lloré mucho, ya se me solo pasó el doble. Y las de Chile que presentaron allí. Y las de Chile pasaron. Esto es lo que hay, lo mejor de Colombia. O sea, ustedes saben que hay muchas condiciones que a nosotros nos queda el doble de acá. El solo hecho de que nosotros tengamos que tener visa. Segundo, plata. Tercero, si podemos entrenar. Cuarto, en qué condiciones entrenamos. O sea, la meta era llegar, yo por eso estaba tan feliz el martes. ¿Dónde está lo importante? Yo vi, los dos equipos salieron muy emocionados de su presentación. ¿O no? El abrazo de ustedes fue súper genuino, súper lindo, súper enérgico. Obvio, como decía Joela hoy, le decía a Camila y a Valentina, acéptenlo, asúmanlo, déjenlo fluir, pero todavía nos queda una experiencia muy linda. Entonces, nada, sí, listo, queríamos pasar, no pasamos, no importa. Ahorita hay que poner, esas niñas del YouTube pasaron, también hay que ir a botarles energía a lo bestia para que puedan subir. Y mire dónde están ustedes, tomándonos semejante foto de semejante delegación, con uniforme patrocinado, con sudadera. Llegará el día en que los que vengan, los que los sucedan a ustedes, van a llegar con comida, con hotel, con todo, porque para todos es un proceso. En este momento Jorge, Adrián y Fabio necesitan de toda nuestra energía, que con todo lo que estamos haciendo en este momento, nos demos un aplauso muy grande por el trabajo. Pero, ¿sabes? Las chiquitas de Golden, las chiquitas de Group, las de Big Five, de Bosco, todas están buscando seguir sus pasos. Entonces, es eso lo que también uno tiene que mirar por el deporte que estamos llevando. La pegamos. Y uno depender, desafortunadamente, de decisiones de terceros es muy maluco, pero eso pasa cuando uno pone su trabajo en las manos de alguien. Para cualquier disciplina, si sea fútbol, cuando va a perder por allá a otro lugar, representar el país es lo más bello. Pues miren lo que tienen puesto ustedes y la cantidad de personas que están observando. Yo, ustedes me ven, estoy tranquilo y estoy contento. Tenía esperanza, yo se lo había dicho, yo creí en el proceso. Me gustó demasiado lo que vi. Me gustó, me encantó, ustedes lo vieron, nos lo disfrutamos. Después de ver ese video, nos lo gozamos. Para mí, ganamos. Hola a todos. Mira, bueno, estamos terminando ya la jornada de participación en ICU. Digamos que no logramos el objetivo de clasificar a los finales, pero estamos muy contentos con el resultado del trabajo. Era una nueva... un nuevo estilo de trabajo que quería hacer la federación, que era unir personas, las mejores personas de los diferentes clubes en este proceso de hacer unas concentraciones durante el tiempo de entrenamiento. Y desde esa parte los entrenadores nos sentimos muy, muy contentos, muy orgullosos del trabajo que hicieron las niñas como cohesión y como trabajo en equipo. Sin embargo, pues no nos alcanzó para lograr estar en el top 10,
pero en ambos equipos, en Team Hip Hop y en Team Pop, quedamos de 12. Y lo más importante que siempre dijimos a los deportistas es que desde Colombia hemos tenido muchas dificultades que no tienen nada que ver en sí con el deporte para estar acá. Para nosotros lo más importante era llegar, representar al país, llevar nuestro nombre y desde ese punto de vista el objetivo se logró. Asimismo, de lograr que cada uno de los deportistas que formaban parte de las selecciones fueran su mejor versión, lo dieran todo, fueran los mejores y la energía que se vivía en las dos presentaciones fue increíble. Bueno, hoy estamos reportando, estamos en una jornada muy larga, en la mañana competimos en el doble Fabio Clavijo y yo, pasamos de séptimos entre 18 duplas, fue algo complejo, necesitamos ajustar ciertas cosas, limpiar bastante la rutina, seguir limpiando y ajustar unos asuntos de acrobacia para que nos salgan muy bien y poder escalar algo más. Vamos a llegar a top 5 o subir al podio, ojalá pudiéramos podio, vamos a buscar al menos estar ahí más arriba. Terminamos jornada con equipo, quedamos fuera de los 10 clasificados, y sin embargo fue una presentación del cual yo me siento muy orgulloso de mis deportistas, de mi compañero Fabio, de mis entrenadores, de mis compañeros entrenadores, de todo. Tenemos que seguir en la búsqueda y encontrar más nuestro estilo para traerlo acá a representarnos y también adecuarnos al formato, mucho más al formato.